Unión Europea ha presentado su nueva estrategia de adaptación para estar preparada ante las consecuencias inevitables de un clima cada vez más extremo. La hoja de ruta pretende pasar de la planificación a la acción e implica a todos los sectores y todos los niveles de gobernanza. El calentamiento de las capas altas de aire sobre el Ártico está provocando una montaña rusa de temperaturas en el planeta. A intensas olas de frío le han seguido en pocos días récords de calor, con diferencias de más de 40 grados entre mínimas y máximas. Llamamiento urgente de Naciones Unidas ante la situación en Centroamérica. El número de personas con inseguridad alimentaria grave casi se ha multiplicado por 4 en la zona, a causa de los eventos climáticos extremos y la pandemia de COVID. Uno de cada 3 peces que viven en ríos y lagos de todo el mundo están en peligro de extinción, según alerta un informe publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta semana concluyó la 5ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se ha cerrado con el compromiso de los países asistentes de luchar contra las 3 crisis que asolan la Tierra: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.